ya abahaya el precio del pescado comparando del mga pasado meses. Alina tiangga na Santa Cruz este mga tiempo. Si ya acorda, subido el precio del mga pescado del mga pasado meses. Por causa un poco lang ta pwede livadila mga supplier, por causa na mal tiempo. Donde ya abahaya na 140, el antes 240 peso cada kilo el matambaka, el bangus, 160 peso ya, el antes 200 peso. El tulingan, 120 peso ya el antes 160. Ya abaha también na 240 peso kada kilo, el tarakito, que antes ya alcanza na 350 kada kilo. El maya-maya, 200 peso ya, na antes 260 peso kada kilo. 100 peso también el galunggong, na antes 140 peso este kada kilo. Iya bira na 50 peso el kada kilo del tamban, donde ya subi este del pasado mes na 60 hasta 70 peso kada kilo. Poco bueno ya, ma'am. Barato ya. Hindi negativo al del pas how many months, caro kayo. Alegre el mga ventero alin at yangge, kaya biraya na normal el presyo del mga pescao, kaya affordable ya kumpra del mga pobre familia, especialmente el tamban, galunggong, imatambaka, kaya amo el firme ta kumpra el mga vivientes. Pero posible tambien subi el presyo del mga pescao si eksperyensya mal tiempo el syudad. Si China ka itong mga mal tiempo talaga, alin ang karo at el pescao. No marzo esperanza el termina ya el fishing banatamban, donde el público el pwede ya tamin kumpra mga grande y gordo-gordo mga tamban at yangge, na bien barato presyo for causa mucho supply. Liwayway Silangan, Dateline Zamboanga! Thank you for watching. Don't forget to like and share our video. For more news and information, like and follow us on GBPI TV 11 Official.